Señor, abre mis labios. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertar, cítara y alba, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu idea que
El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Es poderoso el Señor y alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como novio que se pone la Alabaré al Señor mientras viva. Y todos los que os siguen, Dios de Jacob,
El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos. Escucha mi palabra sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado el que tuvo con nuestros padres.
Demos gracias a Dios Padre, que por el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones, y supliquémosle diciendo: Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos, Señor, el espíritu de fe y de acción de gracias, para recibir siempre con gozo lo bueno y soportar con paciencia lo adverso. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Haz que practiquemos la caridad no solo en los acontecimientos importantes, sino también en lo pequeño de nuestra vida de cada día. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a privarnos de lo superfluo para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos llevar en nuestros cuerpos la pasión de tu Hijo, tú que nos has vivificado en su cuerpo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Recitemos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre siempre del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que premias los méritos de los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten y hacen penitencia, escucha benignamente nuestras súplicas y por la humilde confesión de nuestras culpas, otórganos tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los ángeles, salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa reconocer positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
Santo. Amén. Que Dios, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Permítame pedir en esta Eucaristía por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Vamos a pedir mucho al Señor para que Él siempre está llamando tanto a hombres como a mujeres para formar parte de este proyecto de salvación en esta forma de vida. Pero somos nosotros los que muchas veces no resistimos, no oímos, nos hacemos sordos. Vamos a pedirle al Señor, pues, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y también, como segunda cosa, quiero pedirle mucho al Señor por todos los grupos guadalupanos en el mundo, tanto en México, y yo sé que hay muchísimos allá en Estados Unidos que me están escuchando, que nos están viendo. Vamos a pedir por todos los grupos, por todos los que integran estas comunidades y que están con esta devoción tan fuerte, tan profunda de la Virgen de Guadalupe. Vamos a pedirle al Señor, perdone nuestras faltas, nuestros pecados. Cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Decimos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que otorgas el premio a los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten, ten misericordia de quienes te dirigen sus ruegos, para que el reconocimiento de nuestras culpas nos sirva para recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, si gustan sentarse. Las lecturas es el gran mensaje de amor. Yo lo sintetizo así. Sobre todo cómo Dios manifiesta con singular ejemplo el amor maternal como el amor propio, fíjate. Es algo muy, muy hermoso que escuchamos en la primera lectura. Y en el Evangelio, cómo Dios viene hasta lo profundo de nuestro corazón. Él ha querido este proyecto de salvación porque nos ama. Vamos a escuchar. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos,
para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y el poniente, y aquellos otros de la tierra de Senim. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, rompan a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán, pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Hermosas las lecturas, ¿verdad? Bienvenidos. Esta primera lectura de Isaías me recuerda mucho tantos momentos en los cuales Dios toma estas figuras maternales para definir su amor, así de plano. En la lectura del Evangelio vemos el inmenso amor de Dios Padre y la unidad con el Hijo. En la primera lectura vemos este amor que ya no puede el profeta, digamos así, cómo manifestarlo, cómo poderlo entender, y entonces tiene que usar estas frases maternales para hablar del amor paternal de Dios. El Señor me ha abandonado, dice, el Señor me tiene en el olvido, a veces decimos, y dice: ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas?
Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Esto a mí me... Y esta comparación, por supuesto, la tenemos en muchas ocasiones, como aquella de Jesús cuando está llegando a Jerusalén y dice, ¿cómo me gustaría ser como la gallina que cuida entre sus alas a sus pollitos? ¿Se acuerdan? Estas figuras maternales para hablar del inmenso amor de Dios. Cuando teníamos guajolotes allá en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, se habían dejado algunos guajolotes. Y yo soy flor de asfalto, o sea, yo soy de aquí, de la ciudad. Y estas cosas del campo, pues no, nunca. Y ahí por esos famosos guajolotes me di cuenta de esto. Cómo se acurrucaba así la... ¿Cómo se llama? No sé ese guajolote, ¿cómo se dice? Huila, Pedro. Tú que eres campirano, Pedro. Huila. Y entonces se acomodaba y como de riflazo, así sin que nadie les dijera nada, simplemente ella se acostaba y los pollitos, ¡bum!, como disparos entre sus alas. Hermosa figura. Y yo me quedaba admirado de ver aquello. Yo sé que para muchos esto no, pero a mí me llama mucho la atención esto que es de la naturaleza y cómo esto tan sencillo, tan de la naturaleza, pues precisamente es usado para hablar del inmenso amor de Dios. Y esto es lo que yo quiero subrayar el día de hoy. Tú imagínate en el Evangelio, lo están buscando para asesinarlo a Jesús, que solo lo que hace es amor y todo lo que manifiesta es amor, un amor incondicional, un amor tremendo a favor del ser humano, por estar curando al ser humano en sábado. Lo quieren asesinar, lo quieren matar. Dime si no es estar ciego, sordo, y con mucho respeto, pero también tonto, muy tonto. Oye, está curando, está resucitando muertos, está haciendo el bien al ser humano y es como por lo cual lo quieren asesinar. Dime si no es terrible. Y cómo por ese motivo en el Evangelio se nos habla de esta intimidad en el amor de Dios Padre con su Hijo. Y cómo en todo ello ha querido que el ser humano esté en este proyecto de salvación. Ha venido a amarlo a tal punto que la muerte no tenga más dominio sobre de él, porque si te fijaste en el Evangelio está hablando de la resurrección de cada uno de nosotros como promesa de parte del inmenso amor de Dios. Estamos llamados a la resurrección. Pero también combinando esto con la primera lectura, estamos llamados aquí en la tierra a ser parte de esta alianza, de esta historia de salvación. No somos espectadores en la historia de salvación. Somos instrumentos del mismo inmenso amor de Dios. Así como un animal de la naturaleza puede representar un amor tan grande, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? ¿Cuánto más nosotros debemos de manifestar ese inmenso amor de Dios y ser parte en esta historia de salvación sin merecerlo? Sin merecerlo, lo sabemos bien, sin merecerlo. Toda la primera lectura, ¿cómo no? Nos recuerda a Santa María de Guadalupe, claro que sí, esto de vengan a la luz, esto de que va a hacer caminos para encontrarse en el amor de Dios. O sea, todo lo que dice la primera lectura a mí me lleva, sin lugar a dudas, a ver la Virgen Santísima de Guadalupe en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque tú sabes que es una mujer embarazada. Al final de cuentas no es solamente una aparición, sino que viene precisamente Dios Omnipotente, Jesucristo nuestro Señor. Recordemos que Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero. Viene en medio de nosotros a curarnos, a sanarnos, a salvarnos. Vean si no el ejemplo de Juan Bernardino, la Virgen Santísima, llevando a Jesús en su inmaculado vientre, llega a la choza de Juan Diego y le da la salud y la salvación al tío anciano de Juan Diego que estaba moribundo.
viene precisamente a eso. ¿Y cómo se nos manifiesta de una manera tan hermosa a través del mismo significado del amor materno? Por eso, no cabe duda que somos privilegiados, pero tenemos, junto con eso, una gran, gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Porque si nos llama la atención de cómo es posible que haciendo el bien Jesús se le trate de asesinar, mijos, muchos de nosotros que nos decimos guadalupanos y que nos decimos cristianos, tratamos de matar a Jesús en nuestro corazón. Muchos de nosotros tratamos de asesinar a Jesús, a correr a Jesús de nuestra vida, de nuestro ser. Fíjate cómo cuando viene la Santísima Virgen de Guadalupe fue una de las conversiones más grandes que se ha dado en toda la historia de la Iglesia. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Porque ella da esta buena nueva, esta buena noticia, pero desde el fondo del corazón indígena, que no sabía de esto, obviamente, no sabía del inmenso amor de Dios, no sabía que Él venía en medio de nosotros como el Emmanuel, Dios con nosotros, no sabía que tenía este don maravilloso, este regalo, sin mérito alguno de nosotros, solamente por los méritos de Jesucristo nuestro Señor, a darnos la vida eterna, la resurrección. No lo sabía. Por eso se enojó un poco con nosotros, no un poco, mucho, se enojó una persona que había escrito un libro sobre la Virgen de Guadalupe, no digo el nombre para no ventanearlo, ¿verdad? Pero se enojó con nosotros cuando hablamos cosas contrarias a lo que él decía. Según él, era un invento todo lo de la Virgen de Guadalupe, según él, era una continuidad de lo que ya sabían los indígenas, según él, ¿verdad? Según él, la Virgen de Guadalupe era la madre de Ometeo, según él, una cosa, un dios ya conocido por los indígenas, así que era la madre de Ometeo, hazme favor, y le puso a su libro continuidad, y eso es falso, falso. La Virgen de Guadalupe no es ningún invento nuestro, y que quede muy claro. La Virgen de Guadalupe, solamente lo que toma cuando se presenta con el indio Juan Diego, toma algunas de las características de Dios, algunas. Pero ese Ometeo famoso estaba lejos del ser humano. Por eso en el Nezahualcóyotl le decía a él, le dirigía a él estas palabras: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Podré llevar la flor de mi vida ya ante tu presencia? ¿Por qué te ríes de mí? ¿Por qué te burlas de mí cuando estoy anciano, estoy enfermo? ¿Podré llevar la flor de mi vida ya donde tú estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dado la vida solamente para morir? Eso le decía Nezahualcóyotl al famoso Ometeo. Solamente algunas de las características toma la Virgen de Guadalupe, como por ejemplo el dueño del cielo y de la tierra, por ejemplo, perfecto, pero no era ese ídolo, no era un ídolo que amara, no era un ídolo que se comprometiera con el ser humano, no, Señor. Era una invención, obviamente una invención que venía de un anhelo de vida que tenían los indígenas, por supuesto. Un anhelo de vida, eso es lo que toma la Virgen de Guadalupe, ese anhelo de vida. Ella no es la continuidad de la idolatría, eso es absurdo. Fíjate lo que esto implica. Entonces imagínate tú, ¿para qué entonces viene la Virgen Santísima de Guadalupe a traernos al verdadero Dios y Señor? Si ya lo conocían, si era el famoso Meteo, ¿para qué viene? ¿Para qué viene? Entonces los indígenas ya tendrían entonces idea de resurrección y no la tienen. Los indígenas no sabían de resurrección alguna. Para ellos solamente era vivir en la otra vida 4 años y después su ser se diluye en el universo. Eso no es resurrección, eso no es vida eterna. Hablando de este libro, ¿sabes en dónde terminaba? En sus últimas páginas, en las páginas 313, 319, ¿sabes a dónde terminaba el libro?
al final de cuentas, en crear una secta protestante. Mira, mira. Esto se los digo con toda claridad desde aquí, mijos, porque debemos de saber quién es la Virgen de Guadalupe de verdad. Y no cualquiera que lance un libro diciendo Guadalupe, o lance una cosa diciendo que es Guadalupe, y dice puras cosas que no son ciertas. Tenemos que profundizar. La Virgen Santísima de Guadalupe nos trae al verdaderísimo Dios por quien se vive. Por eso pide una casita sagrada, porque es un Dios que viene no a visitarte solamente, no a verte solamente. Viene a vivir contigo. Quiero, tanto deseo, una casita sagrada para ensalzarlo a Él, para manifestarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Es un Dios verdadero que viene a encontrarse contigo a través de la Virgen de Guadalupe. Es un Dios que ama, sana y salva. Aquí lo dice la Virgen de Guadalupe en esta casita sagrada, para enjugar toda lágrima, para remediar, para curar todo dolor. Y con esta figura maternal se hace presente el verdadero Dios por quien se vive, el Dios misericordioso, el Dios que está dispuesto a perdonarte para que no pierdas el don de su misericordia, para que no pierdas el don de su resurrección. No tengas miedo, dice la Santísima Virgen de Guadalupe, con esas palabras maternas, con ese signo materno, pero que está hablando al final de cuentas del Dios misericordioso. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? La fuente de tu alegría. ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, que significa en mis entrañas? Es una madre que jamás te va a olvidar. Es una madre que su amor será siempre para contigo. Es una madre que nos trae al verdaderísimo Dios por quien se vive, no una idolatría. Es una madre que te ama como tú no tienes idea. Tenemos este don de tener la misma manifestación de ese inmenso, maravilloso, misericordioso, eterno amor del Padre a través de ella, su madre, que es nuestra madre, Santa María de Guadalupe. Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Decimos, te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que en estos días de penitencia escuchemos con docilidad la voz del Señor y demos frutos de verdadera conversión. Oremos. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir al Señor por las vocaciones sacerdotales y por todos los grupos, todas las comunidades que lleven esta devoción de Santa María de Guadalupe. Oremos al Señor.
Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente, para que en estos días de Cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que la fuerza de este sacrificio nos purifique de nuestra antigua condición pecadora y nos haga crecer en vida nueva y salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido
que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Hermanos míos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Recibir tus celestiales dones, te rogamos, Señor, no permitas que sea causa de condenación lo que en tu providencia diste a tus fieles como salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso, lleno del amor de Dios. Que Dios los bendiga mucho. Divi Pater Vos.